Hello, hello, how are you today? Is everything okay? Good evening. Hello, Jocelyn. Good evening, teacher. Hello, Rafael. Hello, Roberto. Hello, hello teacher. Hello, Potache. Hello, Byron. Jocelyn. Hello, Sofía, Rigoberto. Daniel good Martínez. Evening. Good evening. Good evening. Carla, Ernesto Raimundo, Silvia, Edgardo, Damaris, Víctor. It's a pleasure to have you here. And Rafa, Rafael Escobar. Okay, thank you for coming. So today we are going to continue with this basic three. And for today, I would like to show you the platform part that we are going to be working with. So today is 1.5 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to sound natural when talking about future plans by reducing going to. So we are going to talk about going to. It's present continuous. Vamos a hablar acerca del presente continuo o going to. Ok, vamos a dejar de compartir un ratito acá y vamos a presentar el material que traemos. Para efectos de escucharnos mejor, lo voy a poner un ratito en mute y luego vamos a poder remover el mute, ¿verdad? Para trabajar ya de manera conjunta. Ok, let me see. Mute. Okay. Okay, very good. Ahí estamos. Okay, chicos. Este día vamos a estar trabajando con be going to. ¿Por qué be going to? Porque vamos a utilizar la conjugación del verb to be, que es más adecuada, y el going to para hablar acerca de future plans, de planes futuros, ¿verdad? De qué cosas nosotros vamos a hacer en el futuro cercano. Y también quería ver en la plataforma, aunque ya me salí, pero sí lo quiero mencionar, que hay un video, después de esa parte ya no se los mostré, pero sí hay un video donde se habla acerca del birthday celebration, y ahorita les menciono para no moverles tanto. Ok. Es en el 1.6. En esta clase también estamos cubriendo el 1.6 que dice production, pronunciation reduction of going to, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes el video. So I would like to ask you to go to the platform and watch the video. And after the video, you will go to 1.7 lesson objective that says by the end of this class. Okay, that's the holiday. Don't worry. That's okay. Entonces solo es la parte del video, ¿verdad? La que se me quedó mostrarles. Ok, regarding to the my screen, I have be going to, and I want to remind you that when we use the verb to be, we use am for I, is for he, she, it, are for we, you, and they. That's the correct form of the verb to be for these subject pronouns. So, for example, when I say, I am going to work, I'm talking about an action that I will do certainly in the short future. Cuando yo uso el going to, es porque estoy hablando de una acción que ciertamente la voy a realizar en el futuro próximo, ¿verdad? En un tiempo muy cercano. For example, I'm going to work tomorrow, I'm going to work next week. Okay. Entonces son acciones muy próximas, ¿verdad? Mañana, la próxima semana. Entonces el periodo de tiempo de cumplimiento del going to es bien cercano. For example, he, she, it is going to work. They are going to work. Okay. But what happened with the negative? I can say the negative, I am not going to work. No voy a trabajar. Entonces, ¿cuál es la estructura? The subject pronoun, siempre va el am, is, or are, depending on the subject, but you have to add the negative, the particle not. I am not going to work. No voy a trabajar. He, she, it is not going to work. We, you, they are not going to work.
Okay, so I'm saying not, it will not happen. Estoy diciendo que no va a ocurrir, no voy a ir a trabajar. But also, I can have questions. También puedo tener preguntas, ¿verdad? Con el be going to. ¿Y cómo las hago? Bueno, cuando tengo preguntas, usualmente tengo una WH question or an information question. And they start with the WH, for example, what, where, when, and why. What I am going to work, I mean, or where I am going, am I going to work? ¿A dónde voy a ir a trabajar? Or when is he going to work? ¿Cuándo va él a trabajar? Why are we going to work? ¿Por qué vamos nosotros a ir a trabajar? Okay, so that's the structure. Esta es la estructura, ¿verdad? For the affirmative, negative, and questions. So here, I have some examples with sentences. For example, I am not going to play. No voy a jugar. You are not going to play. Ustedes no van a jugar. He is not going to swim. Él no va a nadar. We are not going to wash. Nosotros no vamos a lavar. Entonces, vean, de nuevo, tenemos el subject pronoun, ¿verdad? Que son todos estos, I, you, he, she, it, we, they. Y la forma, ¿verdad? Correcta del verb to be, en este caso, como es negativo, pues también tiene la partícula not, ¿verdad? Am para I, are para you, is para he, she, it, y are para we and they. Y luego el going to, ¿verdad? Que le agrega ese sentido de futuro corto, ¿verdad? Going to, y luego el verbo play, swim, wash. Vea que el verbo va en su forma base, no lleva to, ¿verdad? Aquí va el to, después del going to. Going to play, going to swim, going to wash, ¿verdad? Está en un, digamos que el going plus to plus swim, es como un trío, ¿verdad? El going to, verbo, going to, forma base del verbo, going to, forma base del verbo. Ejemplos, examples here. Aquí estoy usando las WH words o las information questions. For example, where I am going to go to stadium. ¿A dónde voy a ir al estadio? When are you going to go to the cinema? ¿Cuándo van a ir ustedes al cine? Why is he going to talk with Anna? ¿Por qué él va a hablar con Anna? What is she going to buy? ¿Qué va a comprar ella? Why is it going to change the place? ¿Por qué va a cambiar el lugar? Por ejemplo, la reunión, ¿verdad? Why is the meeting going to change the place? Or why is the celebration going to change the place? When are we going to dance all night? ¿Cuándo vamos a bailar toda la noche? Where are you going to play? ¿A dónde van a jugar ustedes? When are they going to sing a concert? ¿Cuándo van a cantar ellos un concierto? So those are different. If you see, we are going using going to. So the structure is WH word, the subject pronoun. WH question, verb to be, subject pronoun, going to, and then the main verb, go, talk, buy, change, dance, play, sing. Veamos acá. Aquí ya vimos la estructura de going to, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la pronunciación, que es un poco en lo que se enfoca el video. El going to también se puede reducir a gonna, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa gonna en inglés? Que es una contracción informal, cabe resaltar que es informal, de la forma del futuro going to, ¿verdad? ¿Y qué significa going to? Como les he estado explicando, significa voy a, ¿verdad? Yo voy a, tú vas a, o él, ella, ello va a, nosotros vamos a, ustedes van a. ¿Cuándo se usa? Se usa para hablar del futuro, usualmente en situaciones informales o un futuro bien próximo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la aclaración del gonna? Usted puede decir, I'm gonna
I'm gonna go tomorrow. I'm gonna work tomorrow. Okay? Y está bien. Cuando usted habla, lo puede hacer. Pero cuando usted va a escribir un documento formal, lo correcto es que lo haga con la forma completa. Going to. ¿Verdad? Going to. Esa es la forma formal en, cuando vamos a escribir a letter, when you're going to write a letter, an email, or a formal message. You have to use the complete form. But when you speak, cuando usted habla, usted casi no va a oír el going to, a menos que esté escuchando un inglés británico, sí lo va a escuchar, going to, completo. Pero si es un American English, en el inglés americano, usted va a escuchar gonna, ¿ok? Entonces, por eso es importante que sepan que, de qué se trata. Ok, here we have again the structure, which is subject plus the verb to be, plus the auxiliary verb. Estamos hablando aquí de una oración afirmativa. Aquí ya no estamos hablando de preguntas con WH words, sino de una oración afirmativa. Subject plus the verb to be, plus the auxiliary verb. En este caso, el going to funciona como un auxiliary or helping verb. Y el principal verb or main verb plus the complement. For example, my family, which is the subject, is, porque estoy hablando de it, my family is it, por tanto, la forma correcta del verb to be que le corresponde es is, ¿verdad? Is. El auxiliary verb going to, going, y luego el principal verb o el main verb que va con su infinitivo, to travel, to Perú. To Perú se vuelve el complemento, ¿verdad? Complement. Mi familia va a viajar a Perú. Entonces, quiero explicar esto, me voy a adelantar un poquito aquí, en una línea de tiempo. Yo sé que todavía no estamos viendo el futuro con Will, pero quise traer esta lámina para poder explicarlo. Usted me podría decir, teacher, pero mire, yo sé que para hablar de futuro se usa Will y tiene toda la razón. Nada más que aquí les expongo la diferencia. El going to se utiliza cuando the probability that the event is going to occur in a short time is 80 to 100%. Uso going to cuando la probabilidad de que el evento va a ocurrir, ¿verdad? Está entre un 80 y un 100%. Y si usted se fija, la línea de tiempo, this is a timeline, esta es una línea de tiempo, this is short, es corta, ¿verdad? Porque es I'm gonna dance tomorrow. Voy a bailar mañana. I'm gonna work next week. Voy a trabajar la próxima semana. Entonces es un evento de que va a ocurrir en el corto tiempo, en el corto plazo. ¿Qué pasa con will? Con will puede ser incluso hasta un deseo. This is a projection of the future. It's a wish. Es como un deseo, una proyección de lo que yo quiero que ocurra en el futuro y tiene una probabilidad del 50% más o menos, pero el evento, the event is going to occur in long time, ¿verdad? El evento va a ocurrir en un futuro bastante lejano, ¿verdad? Y esta es como la línea de tiempo, digamos que yo estoy acá diciendo, ¿verdad? I can say, for example, When my daughter goes to university, I will be very happy. Cuando mi hija, when my daughter will go to the university, I will be 10 years older. Cuando mi hija irá a la universidad, ¿verdad? Yo seré o yo tendré 10 años más, por decir un ejemplo. Pero 10 años es algo bien lejano, ¿verdad? Y muchas cosas pueden ocurrir en esos 10 años. Entonces, es un periodo más largo y la probabilidad se reduce, ¿verdad? Queda incluso a nivel de wish, deseo. Ok. After saying that, I would like that you can work with this. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? De will y going to, o estamos claros, y estamos claros que usamos gonna
para también decir going to, ¿verdad? En el spoken language, en el lenguaje hablado. Ok, les voy a enviar la imagen que tenemos en pantalla, ¿verdad? Me gustaría si alguien le puede tomar una fotografía, si no yo en este momento se la voy a hacer llegar y ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. Ok, what we are going to do is to work with this grammar worksheet talking about future, short time, future going to, and let me expand it. Okay, it says the weekend starts tomorrow and Sam is going to be very busy. Write sentences using the picture prompts and going to. Entonces dice que el fin de semana comienza mañana y que Sam is going to be very busy. Vea, comienza mañana, un tiempo corto, ¿verdad? Y Sam is gonna, podríamos decir, is going to be o is gonna be very busy. Sam va a estar muy ocupado. Write sentences, they are 9, they are not 10, son 9 porque falta una que ya está hecha. Write sentences using the picture prompts and going to. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar los ejercicios, ¿verdad? Las imágenes que están acá. Y en el number one dice, he's going to get up at 6 o'clock, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo puedo deducir eso? Tengo acá un clock y veo más o menos la hora, ¿verdad? Y podemos decir diferentes actividades que van a ocurrir durante el fin de semana. So, I will give you 5 minutes in breakout rooms, trios, in order that you can think in sentences using the pictures, but using going to. Recuerda que estamos hablando de he, estamos hablando de Sam, y vamos a usar going to y luego los verbos principales, ¿verdad? Para describir las acciones que aquí se ilustran, that are shown up with the pictures, con los dibujos. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Excuse me, teacher. Mm-hmm. Adelante. We will talk about in 3 persons. ¿En tercera persona? Yes. Sí, a ver, normalmente cuando hablamos de tercera persona, lo que hacemos es utilizar el he, ¿verdad? Perdón, el is. Por ejemplo, aquí ya está contractado, dice he's going to get up at 6 o'clock. ¿Verdad? Entonces no, el verbo no sufre ningún cambio, ¿verdad? Solo agregamos el going to, ¿verdad? Y como ya sabemos que estamos hablando de he, pues es he is o his, ¿verdad? Usted puede escribirlo contractado o puede escribirlo completo, he is. En este caso, como estamos hablando de un futuro, no usamos la regla de la tercera persona que le agregamos una S al verbo, ¿verdad? No sé si esa era la pregunta. Yes. Ajá, pero en este caso no ocurre y no ocurre por el hecho de que estamos hablando de un futuro, going to. Si estuviéramos hablando de un presente simple, ¿verdad? Entonces sí, el verbo lleva una S porque estamos hablando de he. Pero en este caso no. En este caso, lo que hacemos es utilizar la forma apropiada del verbo to be para la tercera persona singular he, que en este caso es is, ¿verdad? Y aquí está contractado, ¿verdad? Entonces puede decir he's o puede decir he espacio is going to y lo que sí. ¿Ok? Is enough my explanation? ¿Estamos bien con mi explicación? Yes. ¿Sí? Thanks. ¿Sí? ¿Me di a entender? Ok, muy bien. Ok, I'll send you to the breakout rooms. Vamos a abrir los salones. Vamos a ver. And I will ask you to please join. Les voy a pedir que por favor se unan cuando les llegue la invitación.
Hello, hello. Hello, hello, ¿todo bien? ¿Hay dificultades para conectarse al grupo? Ah, pero dice que the weekend starts tomorrow and Sam is going. Comenzamos temprano en la mañana. Por eso le dije. Va a estar muy ocupado, pero estamos hablando como dos personas, ¿verdad? Hola, o solo de Sam. Hello. Solo estamos hablando de Sam. Solo de Sam. Solo Sam. Entonces ustedes van a continuar diciendo he o Sam, como usted quiera. Por ejemplo, cuando yo veo la tacita de café, puedo decir Sam is going to drink a coffee. Ajá, is going to drink coffee in the morning. ¿Verdad? Y ya con eso ya tengo una oración. A las 6:05 está tomando el café. Exacto. Very early in the morning. Y luego veo el dibujito 3, ¿verdad? Veo que está nadando. Entonces yo puedo decir, Sam is going to go for, is going to swim. Swim. During the weekend, ¿verdad? De ahí puedo decir. Ahí sería un lunch. ¿Perdón? Sería lunch. Sería ahí. Lunch. Ajá, en lunch. El siguiente dibujo puedo decir, Sam is going to take lunch at 12 or at noon. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? La idea es armar una oración sencilla, pero que utilice going to y un verbo acorde al dibujito que estamos viendo. Entonces ahí tenemos drink a coffee, swim in the pool o solo swim, have lunch, work in the computer, podemos hablar de go to the bookstore, podemos hablar de walk the dog, ¿verdad? Caminar con el perro. Luego podemos decir visit some friends. Ahí vemos unos amigos. Eat pizza. Eat popcorn. O podemos decir watch a movie at night. ¿Verdad? Normalmente el popcorn es sinónimo de watch a movie. ¿Verdad? De ver una película. De cine. Ok. Do you have questions? ¿Tenemos más preguntas? No, por mi parte no. Ok, very good. See you in a minute. Ok. Yes. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Hola. Yes. Ok, ¿todo bien? ¿No hay preguntas? Pues, creo que por el momento yo no, no sé ustedes. Ok. La idea es que puedan escribir respuestas cortas, ya sea utilizando el nombre de Sam o he, ¿verdad? Utilizando los verbos según los dibujos que aparecen acá, ¿verdad? Por ejemplo, drink a coffee, going to swim to the pool, have lunch at noon, going to have lunch at noon, etc. ¿Verdad? Okay. Okay, perfect. See you Thanks. Later. You're welcome. See you later. See you later. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes. Okay, perfect. No questions? No hay preguntas? A cada actividad que se va a hacer, aquí no se le asigna ahora, ¿verdad? Solamente la actividad que está haciendo. Solamente una oración con la actividad, y la actividad usualmente va a llevar un verbo conforme al dibujo, ¿verdad? Correcto, sí, por eso ejemplo, sí estamos haciendo. Drink a coffee. Yes. Going to swim. Going to very fast. To have lunch, going to work in the computer, y así, ¿verdad? Exacto, so pues estamos bien. Ok, perfect. Okay, see you later. Ok, bye-bye. ¿De ir allí? No. Ah, es la teacher. Hello. Hi. El 5
el 5 es supermercado. No, es algo así lo estamos descifrando. Es un bookstore, es una librería. Una librería. Ajá. Nada que ver. Ajá, entonces puede. Pero estaba bien, si lo querían hacer supermercado, se puede. La idea es que la oración esté bien escrita, ¿verdad? Podría ser, okay. Sam is going to go to the bookstore to buy a book. O podrían haber dicho, Sam is going to go to the supermarket to buy some groceries, ¿verdad? Ok. Uh-huh. Teacher, tengo una pregunta. Ok, tell me. En el caso del desayuno, la número... No sé, la número 4 creo que es. Ok, ajá. Podríamos poner, she going to take her breakfast. He's going to take his breakfast. His. Porque Sam. Ah, Sam. Sam. Samuel, Sam. Uh-huh. Es masculino. Entonces, ajá, masculino. His breakfast. Okay. Puede ser at 7 o at 8 a.m. In the morning. In the morning. Uh-huh. Very good. Okay. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. See you later. See you later. Okay. Pues sí, se puede ocupar ese. He's going to take his breakfast in the morning. Hello. Hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí, chicos? Do you have questions? Tenemos preguntas. El número 6, uh-huh. Nada más. Es una librería, tienda de libros. It's a bookstore, yes. You go to a bookstore to buy books, magazines. Uh-huh. Okay. Okay, perfect. Okay, gracias. Pero si le quieren cambiar a otro lugar, supermarket or whatever, you can do it. No importa. Okay. Con tal que la oración tenga sentido, ¿verdad? Está bien. Uh-huh. Okay. Teacher. Sí, adelante. Excuse me. Una pregunta, I have a question. Cuando terminemos, comparamos, hemos dicho nosotros, ¿verdad? Que vamos a comparar para ayudarnos. Sí. O sea, lo vamos a decir a usted al final, ¿no? We will go to the plenary. Si les queda tiempo, comparen entre ustedes y si no, vamos a ir a la plenaria y cada grupo va a decir al menos una de las oraciones que construyó. Ok. Esa thanks. Es la dinámica. Ok, you're welcome. See you in a minute. See you soon. Ok, see you. We're going to bring them back. Hello, hi. Oh. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Bueno, allí está, tenemos las dudas. Adelante, Kelly, díganme. Figura número 6. Uh-huh. No sabemos. Ajá. Qué es. Es a bookstore, es una librería. Mm. Pero si no le gusta la librería, you can change it to a supermarket or a drugstore. ¿Verdad? Usted puede cambiarle. Uh-huh. Con solo que la oración que haga tenga sentido, está bien. Okay. Sí. Bueno, tenía duda yo. Bueno, en una de donde está el perrito, uh-huh. la hicimos así. Uh-huh, she is going to walk with dog at the park. O sea, okay. Walk. Pero no sé si... Walk, caminar, porque si no se oye como trabajar. Work, trabajar. Uh-huh. Y walk, sin la L, walk. Caminar. Ah, he's going to walk with the dog at the park. With the dog, entonces sería de, con el perro. Ajá. 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 Ah, va. Uh-huh. Sí. Okay, very good. See you in a minute. Do you have more questions? ¿Tienen más preguntas? No. 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 Okay, see you in a minute. Bye. ¿Cómo quedaría esa de la que dijo la teacher? La teacher de, del perrito. Sí, en el verbo. Solo dejamos así, ¿verdad? Hello. Ajá. Porque no dice, no podemos. ¿Todo bien yes. por aquí? ¿Do you have yes. questions? Yes, teacher. It's correct. He's going to number 10. Okay. Watch a movie? Yes, you can say he's going to watch a movie. To watch a movie at night, puede ser. At night. Mm-hmm.
Teacher, and picture number 6. I can't understand. It's a bookstore. Era una bookstore, pero no se preocupe. Si usted quería hacerlo supermarket o drugstore, está bien. Con tal que la oración que hayan hecho tenga sentido, está bien. Okay. Okay, perfect. Yes, thank you. Dame un minutito. Okay. Yes. He's the number 6. He's going to the afternoon. Hello. Is everything okay? ¿Todo bien por aquí? He's going. Yes, coach. Okay, perfect. Yes. You're about to finish. Ya casi termina. Sí, yes. Okay, perfect. Okay, see you in a minute in the plenary. Thank you. Okay. Okay. Hello, hello, welcome back. Hi, teacher. Hi, did you practice? ¿Practicaron? Yes. Okay, very good. Okay, thank you. Okay, I will ask, please, to every group to say at least one sentence. Me gustaría que cada grupo por lo menos me diga una oración de lo que hizo, ¿verdad? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Mr. Rafael. Mr. Rafael, go ahead, adelante. Number 2. Okay, number 2. He's going to drink a coffee cup. Okay, very good. Nice. You can add in the morning or, at 6, yeah. 10 in the morning. Yeah. Mm-hmm. Okay. Yes. Okay, perfect. Thank you. Okay, next group. Siguiente grupo. Number 3. Hello. Hello. Okay. Okay. Hello. Adelante. He is going to take a shower at 7 a.m. Okay, 7 a.m. Very good. Okay. O podría haber dicho también swim, right? Yes. Yes. Mm-hmm. Okay, perfect. Okay. Thank you. Number 4. Volunteer for number 4. Yo. Adelante. Okay, adelante, Rocío. So I'm going to eat a breakfast. I'm going to eat a breakfast. Sam is going to eat a breakfast. Podríamos haber agregado tal vez in the morning or at the morning. At 8 a.m. Okay. Good. Thank you. Volunteer for number 5. You sure? Okay, Byron and then Liliana. Okay, Byron, adelante. Okay. Por ejemplo, la 6, teacher, la hice así. Okay. I'm going to buy the book in the bookstore. Okay, that's good. Great. Thank you, Byron. Very good. Liliana, number 5. Por ahí vi la manita de Liliana. Number 5. Okay, adelante. Could you please repeat a little bit louder? Un poquito más fuerte, Liliana. He's going to work in the computer. In the computer, that's right. Very good. Okay, thank you. Number 7, volunteer for number 7, another group. Yo, Roberto. Okay, Roberto, adelante. He's going to walk the dog in the afternoon. Okay, very good. That's right. Aquí hay dos opciones, ¿verdad? Walk the dog, hacer caminar al perro, o también podría decir go to walk with the dog, ir a caminar con el perro, ¿verdad? En ambos casos es correcto. Okay, thank you, Roberto. Number 8, volunteer for number 8. Yo, Víctor. Víctor, go ahead. Adelante, Víctor. They are going to go to the party. Mm-hmm. They are going to go with the park. Okay, very good. With some friends, right? Con algunos amigos. Okay, thank you. Volunteer for number 9. Hi, teacher. Okay.
Number 9, he's going to eat pizza in Metro Centro. Okay, that's right. Very good. He's going to eat pizza at Metro Centro. Okay, number 10, the last one, la última. Hi, he's going to watch the movie at night. Okay, thank you, Alejandra. Very good. Congratulations. You complete the sentences. Very good. Okay, now in the minutes, in the just a few minutes we have, I'm going to show you an example of planning. Vamos a ver, dice they're going to swim. Okay, en esta oración que me mandan, dice they're going to swim, le agregaría en el verbo swim, habría que arreglarlo porque es con M y sin la S. They are going to swim. Y sería in the weekend. Y sin la letra S, la palabra weekend, ¿verdad? Porque estamos hablando de un fin de semana. That's correct. Sería they are going, ahorita lo vamos a poner, to swim, ¿verdad? To swim in the weekend. Si estuviéramos hablando de ellos, ¿verdad? Pero si fuera de Sam, sería he. He is going to. He is going to. Y lo que sigue, ¿verdad? Ok, very good. Veamos este. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. Ok. Yes. El siguiente ejercicio dice, bueno, este es un pequeño extracto que yo les traigo. Dice, what are you going to do on your birthday? Como hemos estado hablando de los cumpleaños, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando de cómo decir fechas, ¿verdad? Usando los ordinal numbers. Entonces dice, what are you going to do on your birthday? Y el ejemplo que yo les traigo dice, my birthday is on April 17th. I am going, o gonna, ¿verdad? La forma de pronunciación que les he estado enseñando. I am going to celebrate with my family. Luego, I am going to fruitcake, ¿verdad? My friends are going to sing happy birthday to me. My daughters or children, or my children, ¿verdad? Si no fueran mis niñas, sino que fueran mis hijos, my children, are going to give me a gift or are gonna give me a gift. And now it's your turn to practice. What are you going to do on your birthday? Imaginémonos que es su cumpleaños. Entonces, yo les he preparado acá una pequeña tarjetita que dice my birthday plans, mis planes de cumpleaños, fiesta de cumpleaños. My birthday party. Pues si no, Poncho, teacher. No, estos no los celebramos. Todos los de marzo, abril y mayo no celebramos. So sad. Pero ni modo. Con tener la vida ya celebramos. Y con estar con ustedes aquí. Entonces, vean. Aquí les traje un vocabulario, ¿verdad? Aquí, si ustedes ven, dice balloons, birthday hat, bow, birthday card, gift tag, horn, gift, candles, candies, biscuits, fruits, chocolate, ice cream bar, birthday cake, cupcake, soda, chips. In the UK, they say chips. In the US, they say fries, ¿verdad? También tenemos ice cream, a clown, confetti. Entonces, lo que quiero es que piensen that you take a picture of that, que tomen una imagen de eso y que piensen, ¿verdad? Y escriban unas cuantas oraciones de cómo ustedes idealmente celebrarían su cumpleaños, ¿verdad? Si tuviéramos la posibilidad de hacerlo. Okay, so I will okay. send you. Puede poner su tarjeta, teacher. Ya se las mandé. Ahorita, ahí está. La tarjeta prácticamente está vacía. Dice, my birthday party is going to be on. La fiesta de cumpleaños va a ser en. Y ahí ponemos la fecha, ¿verdad? Mm-hmm. Según como aprendimos ayer a decir la fecha. Y luego, I am going to, y dígame lo que va a hacer. Por ejemplo, puede decir, I am going to invite my friends, ¿verdad? I am going to decorate with balloons. I am going to wear a birthday hat. I am going to have candies and biscuits and fruits.
We are going to have a birthday cake with cupcakes. We are going to eat ice cream bars and chocolate. We are going to drink soda. We are going to cook some chips or French fries. I don't know. Usted dígame, ¿qué quiere hacer en la fiesta? En por lo menos tres oraciones. Okay. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No, teacher. Es legible la, no. la foto que les envié, ¿verdad? Ya les envié el ejemplo y les envié sí. la tarea. Entonces, let's start working. Solo tenía una pregunta. Adelante. No, que, como usted ayer nos dejó que practicáramos la pronunciación de birthday. Ah. Entonces yo escuchaba como que con Ulia decía birthday, birthday. No, no, yo, no. No sé. Ajá. Como una E, birthday. Birthday. Ajá, birthday. Sí. Gracias. Birthday. Ok, thank you. Ok, los regreso a los breakout rooms porque así va a ser un poco más fácil, ¿verdad? Por el tiempo, así por lo menos hace cada uno una oración de lo que va a hacer. Y ahí luego une, ¿verdad? ¿Les parece? Yes. Sí, okay. Aunque sería mejor que nos quedara como tarea para preparar algo mejor. Sí, ahorita intentemos por lo menos escribir una o dos, tres y mañana lo podemos continuar, ¿verdad? Pero sí quiero que vayan a la okay. interacción. Aunque sea solo la fecha, teacher. No, todavía tienen 10 minutos. Pueden. Bye. Por lo menos unas tres oraciones salen en el grupo, una por cada uno. ¿Ok? Ok, let's go to the group. Sí. Ok. Hello, hello, is everything okay? ¿Tienen alguna dificultad para unirse a los grupos, chicos? Hello, Luis and Osana, do you have some problems to join the group? Hello, Osana. Hello, hello. La fiesta de mi cumpleaños la quiero llevar, quiero Are you planning? ¿Ya están planeando, chicos? Sí. Imagínenselo, imagínenselo. Por ice cream voy ahorita.
Okay. Por postcards. Yes. Let's celebrate. Celebremos aunque sea en el encierro. Okay. Sí. If you don't have questions. Yo voy a cumplir año 9 de mayo, así que quiero que me lo celebre. Happy birthday. Sí. Bye. Lo vamos a celebrar. ¿Te vas a cantar? Sí. We will sing the song. Bye, bye. Happy birthday. Es ahí en la celebración. ¿Qué día es, Sofía? Ya no. Me manda una foto de un sorbete, por favor, para comer. Yes. Ok, sí. Después a domicilio. Con Hugo. Hello, it's everything okay here? ¿Todo bien por aquí? So-so. So-so, pero ahí van, ¿verdad? Are you planning? ¿Ya están planeando? Con la pronunciación del chocolate. 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 Gracias. Okay, very good. Thanks, teacher. You're welcome. See you in a minute. Okay. Entonces, ¿sí era? Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Are you planning? ¿Están planeando? Ya tenemos los invitados y que vamos a comer sorbetes. Perfect, nice. Let's imagine that this is going to happen. Okay, yeah. This is going to happen. Okay. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? No. Yo tenía una pregunta. Adelante, pero, adelante. Nosotros ponemos, ¿verdad? I am going to, por ejemplo, invite my friends. Mm-hmm. I am going to invite my friends. Ah, después, para seguir como describiendo qué es lo que queremos hacer, ya no seguimos poniendo I am going to o seguimos ¿Cómo no? Así. ¿Cómo no? Así. Esa era la idea. La idea de unirlos era para que cada uno aportara una oración, ¿verdad? Y uh-huh. lográramos llegar a tres, pero la otra persona puede decir, I am going to buy a chocolate cake. Y la otra persona podría decir, I am going to have popcorn for my friends, o algo así, ¿verdad? Ah, ok. Uh-huh. Sí, sencillita, sencillita. Uh-huh. Okay, gracias. Okay, bye. Aquí estoy. Excuse me, hi teacher. Jenny. Dos preguntas. Sí, dile tú. ¿Cómo se pronuncian globos? Se dice balloons. Balloons. Y la otra pregunta que tengo yo que allá se le iba a hacer es ¿cómo diferencia entre decir July? Porque julio, July, uh-huh. y decir July de gustar, ¿cómo se dice? Porque July, julio, y en la otra cuando yo voy a hacer la pregunta es, do you like? Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. O puedo decir, is that the chocolate you like? You like. Uh-huh. Ajá, bueno, you espacio like y lleva una pregunta, lleva una uh-huh. question. Intonation, sí. Entonación de pregunta, ¿verdad? Porque estoy preguntando. Por ejemplo, yo le puedo decir, what type of candies do you like? O le puedo decir, is that the candy you like? Y la K de like es bien pronunciada. Like. Suena hasta un poquito explosiva, ¿verdad? Like. Like. Yeah, that's the difference. Okay, my dears. I'll see you in a minute. Lo veo en un minutito por el tiempo. Ya lo voy a ir llamando. Okay. 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 See you in a minute. Hello. Hello. Welcome back. Was the practice? Were you able to plan? ¿Pudieron hacer al menos un plan? Al menos una cosa del plan. Sí. Ok, very good. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Así, en lluvia de ideas. Por grupo. ¿Solo una o...? Por lo menos una por grupo. Sí, adelante. Ok. We're gonna play some funny plays and drink beers and tequila.
Oh, wow. Me salieron corregidos y aumentados. Okay, that's a fun way to celebrate. Okay, thank you. Next team, siguiente equipo. Jocelyn. Okay, Jocelyn. My birthday is October 7th. Uh-huh. I'm going to invite my friend, mm-hmm. and I'm going to eat a cake, chocolate, and popcorn, and I'm going to drink soda. Okay, very good. That's nice. Okay, next team. Siguiente equipo. Todavía tenemos tiempo. Rafael. Okay, Rafa, adelante. Okay, my birthday is on August 19th. Okay. I'm going to celebrate with my friend and family. I'm gonna eat a special dinner. Okay, very good, delicious. Thank you, Rafa and team. Okay, next team, siguiente equipo, un equipo más, todavía nos da unos minutos. Yo, Natalie. Okay, Natalie, después Liliana. Okay. My birthday is on October 10th, mm-hmm. and I am going to invite my friends and make a cake and chips. Mmm, delicious. Thank you, Liliana. I would like to go. Okay, Natalie, creo. No, Liliana. No, Natalie, pase. Perdón, Liliana. Thank you, Natalie. Hello. Liliana. My birthday is on May 5th. Mm-hmm. Oh, wow. I am going to... This week. Vacation. So we will everyone. Sing happy bye. Birthday. Uh-huh. I am going to buy a strawberry cocktail mm-hmm. and popcorn. Mm-hmm. I am going to eat carrot cake. Okay, thank you. Delicious. So Liliana, next Thursday we are going to sing happy birthday to you, all of the class. So we are gonna sing you happy birthday. Okay. Thank you very much, my dears. I like that you practice a lot. But because of the time, we are going to stop the class here. I hope to see you tomorrow, and if you can go to the platform and watch the video, that's going to be great, okay? Do you okay. have questions? Okay. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Questions so far? No. No, don't have questions. Okay. Okay. Thank you very much, teacher. Okay, nice to see you. Thank I hope you. To see you tomorrow. Bye-bye. Have a good bye. Night. Bye. Bye, night, everyone.